Bienvenidos a Campo Hoy, el programa agropecuario de la Cuenca del Salado. En este episodio vamos a estar en la gala fortinera, el remate de estancias y cabañas Fortín Quieto, desde la Sociedad Rural de Lincoln, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Vamos a estar viendo las imágenes de este remate que se vivió en esta noche como una fiesta con más de 1000 vacunos de genética Fortín Quieto, que además fueron rematados por la firma Jauregui Lorda. Los acompaño en este día y les digo que si les gusta nuestros contenidos, nos pueden buscar en todas las redes sociales como FEP Producciones. Y si todavía no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas gratuitamente desde la campanita de aquí abajo. Ahora sí, vamos a ver imágenes de esta gala fortinera de estancias y cabañas Fortín Quieto, rematado por Jauregui Lorda desde la Sociedad Rural de Lincoln, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Con la participación especial de Fundación Carlos Tevez.
Cabaña Invitada, Cabaña Bersán, de Don Darío Polizamudio. Nos acompañan las siguientes empresas: Tambos y Cabaña, Las Ilusiones, Santander Agronegocios, Don Saturno, La Perseverancia Seguros, Veterinaria Pergamino, Sea Metal, Noche de Gala Fortinera. Estancias y Cabañas. Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Desde la Sociedad Rural de Lincoln, en esta noche de gala fortinera, le damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar esta noche en nombre de Estancias y Cabaña Fortín Quieto. El aplauso para todos ustedes por estar en esta noche para compartir un nuevo remate. En esta noche espectacular, señoras y señores, vamos a invitar en nombre de la Fundación Carlos Esteves a la señora Silvia Tallarico para dejar su mensaje esta noche. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Silvia, soy la directora y fundadora de la Fundación Juntos Vamos por Más, fusionada con Carlos Esteves. Muy agradecidos de esta invitación. Tengo un mensaje de Carlos. Siempre decimos que cuando un niño, niña, sale de la calle e ingresa a un club, es un niño menos. Trabajamos desde la educación, del deporte, y tratamos mucho, mucho el tema de los valores. Agradecemos de corazón esta presencia de cada uno de ustedes, de estar por un mundo de igualdad de oportunidades, y queremos hacer un agradecimiento especial a la gente de Fortín Quieto, que le trajimos un regalito a nombre de la Fundación Juntos Vamos por Más, Fundación Carlos Esteves. La noche de gala fortinera aquí en la Sociedad Rural de Lincoln. Vamos a compartir, señoras y señores, un video de Julio Padre y Fortín Quieto. Thank you.
aplauso fuerte, señoras y señores, en este video. Auri y Lorde. Hola, bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. Bueno, yo quería en nombre de la familia Jauregui Lorda y del equipo de Jauregui Lorda agradecerle profundamente a Julio y a toda su familia y a todo el equipo de Fortín Quieto por elegirnos, por darnos la confianza, por la buena onda, por dejarnos dar este remate. La verdad que para nosotros es un privilegio. Estamos muy orgullosos y muy contentos de venir acá a Lincoln a acompañarlos y a dar lo mejor de nosotros para que sea un buen remate y para que salga todo bien. Bueno, qué lindo video que vimos. La verdad que Atilio, Javier, Guillermo, la vieja guardia, esas imágenes, ¿no?, de cuántas ferias de trae también a la historia de Jauregui Lorda. Muy, muy lindo video. Y agradecer profundamente. También agradecer a dos personas, quiero agradecer y destacar. A Quique Oz y a Dalmiro Oz, que ellos han sido un poco el nexo entre lo que es Fortín Quieto y Jauregui Lorda. Quique, muchísimas gracias siempre por estar, por acompañarnos, por bancarnos. Dalmiro, felicitarte por el trabajo que has hecho para este remate. La verdad que es terrible lo que has trabajado. Así que así va a salir el remate, estoy seguro de que va a salir un lindo remate, agradecerles a todos y espero que sea una linda noche, que podamos disfrutar. Así que los dejo en la mano de los que saben y muchísimas gracias a todo el equipo de Fortín Quieto, que es un equipo increíble. Muchas gracias a Julio, a la familia, muchas gracias en nombre de Jauregui Lorda. Gracias. Buenas noches. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en nuestro tercer remate anual. A mí, como la propaganda antigua decía, a mí me toca cortar con tanta dulzura y vamos a hablar de negocios. Vamos a hablar de lo que nosotros vamos a ofrecer en este remate. Y quiero hacer un poquito de historia reciente, pero historia al fin, en la cual cuando nosotros estábamos preparando este remate teníamos la peor seca de los últimos años. También teníamos el peor gobierno de los últimos años que nos afectaba tanto al productor agropecuario. Julio, nos agradecer a mis equipos. Gente que trabaja y está disponible para nosotros todos los días del año. Son aquellos hacedores de lo que nosotros podemos mostrar. Eso es lo que me reconforta. En este remate, las cuatro estancias que forman Estancias y Cabañas Fortín Quieto presentan sus animales. Están los encargados, hay empleados. El mayor orgullo mío es poder llegar con animales de todos los campos. Quiero agradecerle a ellos y también a todos los que colaboran, equipos de lo que es escritorio, colaboradores y asesores de externo, y recalcar que es un equipo de trabajo que lo hacemos para nuestros clientes. El 100% de lo que nosotros trabajamos es en beneficio de la producción ganadera, con la mejor tecnología que tenemos disponible en nuestro país y a beneficio de nuestros clientes. Muchas gracias, muy buenos negocios para todos y los esperamos. Seguramente este remate lo consolidaremos a través del tiempo, lo mismo que el de Angus y el de Limangus de agosto. Este es nuestro tercer remate que ojalá tenga el futuro que nosotros queremos. Muchas gracias a todos. Señoras y señores, para disfrutar esta noche con la presentación de Masturbanda, lo recibimos con un fuerte aplauso. Señoras y señores, en esta noche de fiesta,
desde la Sociedad Rural de Lincoln, desde el remate de la firma a distancia y cabaña por Tiquito. $470, $500, $520, $550, $570, $570, $600, $600, parate, $570, estoy con la firma Ganador Pujol, muchísimas gracias por acompañar, $1,570 pesos tengo hoy una. 1,570, 600, 600, 620 maxi, 620, 650, 1,650, 650, 1,650. ¿Dónde estás? 1,670, 1,670, 1,670, 700 redondo, 1,700, dame, estoy con vos. 1,700, 720 maxi, 720, 750, 1,750, te espero, 1,750, 1,750, 750, ¿quién es? ¿Bauti? No compra nunca más en su vida, que se olvide. ¿Qué ternero? A despachar combustible, 750, ¿sí o no? No, 720 una. 7.30, mira qué miserable. 7.30, 7.40, no, 1.730, 30 nomás. 1.730, 7.40. Colega, granoso. Si venía Carlos, venía con la goma, ¿no? Carlos, pero se tiraba acá, estaba con la, goma, ¿no? Con la batucada venía, se enseña. ¿Cuánto? Dale, 1.750, no, 1.730, 7.40, 7.50, 7.50, 7.50, no, 1.740, una. 1,740, 2, 10, 1,740, 50, 50, 60, 760, no, 1,751, 1,752, 10,750 pesos están bendísimas. Te espero, Dalmi. ¿No? Muy linda, che, también, ¿eh? Vean que Bayola la tenemos en pantalla, abriendo, muchachos, con ella. ¿Cuánto le ponemos rapidito? 550, 60, 70, 80, 90, 600, 610, Pablo, 610, 610, 620, firme, 630, 640, 650, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 670, no, 660, te pega, vale, 70, 70, 80, no, 670, mira una, 680, 80, 90, 690, 90, 90, 700, David, 700, no, 690, una, 692, y va, nueva. De remate, gracias a todos los que nos acompañaron comprando. Felicitaciones a toda la gente de Jauregui Lorda. Realmente nos han hecho quedar bien, así que muy agradecidos. Joaquín, Javier, todos. Y a los dos acá, artistas de la noche, que un aplauso para ellos. Y que además, lo único que nos faltó un poco de luz. Para el año que viene lo vamos a tener solucionado, ¿eh? Quédense tranquilos. Agradecer también a todos ustedes porque hoy, como dijo Silvia, han colaborado con la Fundación de Carlos Tevez, un amigo que ayuda a mucha gente, que es una persona muy inteligente y nos ha mandado dos camisetas, una de Independiente, que es el actual club que él está dirigiendo, y otra del mejor equipo del planeta. Del mejor equipo del planeta. Que fue Estudiante. Que fue Estudiante, bueno. Firmada por Carlos. La de Independiente está firmada por todos los jugadores y por Carlos Tevez. Lo que queremos hacer, que los señores acá lo rematen. Y bueno, que se la lleve alguien, ¿no es cierto? Pero algunos se la va a llevar. Obviamente que la plata recaudada como para la fundación, como siempre. Así que meramente, la verdad que impresionante. No pensé que iba a ser para mí, pero bueno. Y por ahí puede ser. Por ahí, te sacás el pañuelito y por ahí la billetera y te la llevas. ¿Quién te dice? Va, muchachos, donación. Ahí tiene, vamos con la camiseta firmada por Carlos Tevez, la camiseta de Boca. Arriba, no quería cuánto. Señor Illuminati. Señor Illuminati, usted. No, vamos con la de Boca primero. Ah, con la de Boca. Vamos con la de Boca. Mirá, ¿le entra usted, caballero?
pero está medio complicado. Ah, rapidito, lo que digan para mí cuánto vale. Hay 1.000.000 de pesos, hay 1.000.000 de pesos. Lo que digan cuánto, 900, 800, 700.000 pesos. Lo que digan, muchachos, poniendo plata a donar, a ayudar. ¿Cuánta plata quieren poner? 200, 200, todo sirve, todo sirve, todo sirve. 200, 250, 250, 250, 300. Ahí estaban mis amigos. 300, 300, 320, 350. 370, 370, 400, 400, no me quemé, 400, 420, Hernán, 420, Ernie, 420, 420, la camiseta de Carlos Tevez, de Bostero, Hernán, 420, no es de Boca este, ¿de qué es? 420, así me gusta que le pongan plata, mierda, pongan plata. 500, 500, 500, 500 mil pesos, téngala. 500 mil pesos, 500 mil. 500 mil pesos, 500 mil. 520. 550. 570. 570. 600. 600. 600. 650. ¿Cuánto los ganan? 650. ¿Cuánto dijo? Va, va, va. ¿Vos dijiste 800, Maxi? No, escuchaste para mierda. ¿800 dijiste, Maxi? Ah, ¿viste? Algo había escuchado, pero sabía bien. Claro, bravo vos también, ¿eh? 700 mil pesos, te va. 700, 700, 720. 720, 750. 750, 770. 770. 770. 770. 770. 800 ahora sí, Maxi. 800, Hernán. 800, 850. ¡Cay! Lo corrió tan lindo. ¿Quién es? No. Bueno, 800, tengo allá. 800, 850. Bueno, bueno. 850, caballero. 850, 900 mil. Lo invito y le espero. 900 mil. 900, 920. 920, 950. 950, 970. 970. Un millón. Un palenque. A ver. 1.000.000 de pesos, más. 1.100.000. 1.200.000, 1.200.000, no, 1.150.000, 150, 1.200.000, Ernie, 1.200.000, 250, caballero, ¿tendrá crédito este hombre? No, 1.200.000 nomás, 1.200.000 pesos, va una, 1.200.000 pesos, va dos, y en 1.200.000 pesos se va, no hay nada, un aplauso, 250, 250, esperen que este baile recién empieza, 250, 300, Ernie, 300, 350 usted, 350, 400, 400, 450, 450, 500, redondo, 500, un aplauso para Hernán, gracias Hernán, 500, 550, no, 1.500.000 pesos para una, 1.500.000 pesos para dos, y el 1.500.000 pesos está pendiente, se va, no hay nada, te espero, no, ¿cómo le voy a bajar, Julio? Ah, puta, 500, 520. Dale, 520, 550. 550, 550, 600. ¿Dónde está Bernardo? 600. Vamos a Santa Fe. 1.600.000. No, están ahí, yo ya sé que están ahí. Unos 600, 600, Maxi. Unos 600, dos, tres terneros, son. Unos 600. No, 1.550.000, una. 1.550.000 pesos, dos. Y en un, estoy con la mano. Y en 1.550.000 pesos se va. No hay nada. Hernán Chaica, la cara negra, Sociedad Anónima. Vení, Hernán, vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Venga, venga, venga. Esta camiseta calculo que se la van a llevar los Vicondoa. A ver, un aplauso, Hernán. Acá para Hernán. Ahí los tienen a los dos. Muchísimas gracias. Martillera, Jauregui, Lorda, la Fundación Carlos Tevez por acompañarnos y también a los sponsors. Pero quiero pedir también un aplauso especial porque si bien todos trabajaron bien, gracias, Dalmiro, porque has laburado mucho, y un aplauso para un joven de 23 años de la firma Jaunildorra que ha hecho con nosotros, con Mariano, con la gente de Fortín Quieto, un equipo que hoy resultó finalmente ganador. Gracias. Disculpe.
Y por mi parte agradecer a la firma, por Di Quieto, a Julio Gutiérrez. Gracias por convocarme para ser parte de la locución de esta noche de gala aquí en la Sociedad Rural de Lincoln. Muy buenas noches a todos y a disfrutar de la cena. Será hasta la próxima. Muy buenas noches a todos y gracias. Continuamos viendo las imágenes de la gala fortinera de Estancias y Cabañas Fortín Quieto. Y los invito a que nos busquen en todas nuestras redes sociales y plataformas streaming. Nos buscan como www.febtv.com.ar. Ahora sí, continuamos viendo las imágenes de esta noche espectacular, la gala fortinera rematada por la firma Jauregui Lorda desde Lincoln, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Felicitaciones. Gracias, gracias, buenas noches. Yo creo que fue un remate espectacular, muy lindo, un remate diferente porque había alegría. ¿Lo habías anticipado? Sí, sí, yo dije que iba a ser una fiesta. En realidad, con total honestidad, nos gustaría que de vez en cuando todos hagamos, todas las cabañas, todo, un poco un remate que sea fiesta, realmente fiesta. Y hoy quisimos coronar el fin de año, lo dije en tu programa también, el cambio de gobierno, la lluvia, todo, con este evento que todavía no terminó, porque sigue. Sí, sí, por supuesto. Va a seguir hasta las 2, 3 de la mañana y yo creo que la gente la ha pasado muy bien, muy buen trabajo de Jauregui Lorda, la gente. O sea, el trabajo que ha hecho la firma, Joaquín, Javier, como decía Dalmiro, Atilio, todos sin distinción realmente, Mariano, bueno, y la gente nuestra que se prepara todo esto durante todo el año con mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio, liderado por el doctor Mariano Marian, y bueno, hoy lo coronamos. Realmente, Julio, es un placer ver cómo la cabaña Fortín Quieto se abre a la comunidad, hace un posicionamiento muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, apostando a la genética de calidad y a la calidad cárnica. Y, por supuesto, de la mano de la firma Jauregui Lorda, quizás es el moño ideal para tener un 2024 con mucho más prosperidad para todos. Sí, sí. Realmente, a ver, vuelvo a insistirte. Para nosotros ha sido muy bueno este remate, el año que viene lo vamos a repetir y quizás vamos a corregir siempre cosas que hay para corregir. Queremos que los animales lleguen un poquitito mejor. Y entrar con las cámaras. Sí, sí, porque como yo mostraba al principio en un video, a ver, lo que a uno... 95 años. 95 qué años, lindo. Pero además él tuvo firma feria allá en la década del 50 hasta la década del 70 y pico. Y realmente uno aprendió y desde ese momento a mí me gustó la ganadería. Es más, yo siempre digo, yo soy abogado, que si no, mi padre no se hubiese fundido, que era normal para firmas martilleras en esa época fundirse, quizás hubiese sido martillero. Bueno, soy abogado, ahora hacemos un remate. Por aunque supuesto. No martillamos. No importa, pero estás ahí, ¿eh? Te estuvimos viendo bien en el micrófono. En cualquier momento, así que gracias, ¿eh? Gracias por acompañarnos. No, Julio, gracias a vos, como siempre, por permitirnos compartir esta gran fiesta en la ciudad de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, con toda la ganadería Limangus y Angus que ustedes producen. Sí, sí. Y estaremos acompañando, si Dios quiere, en el 2024. Sí, señor, el 2024 ya tenemos 3 remates, que en agosto uno de Angus, otro de Limangus, y este tercero que... ya es una fecha que la tenemos que seguir. Gracias, Julio. A seguir disfrutando. Gracias. La palabra de Julio Gutiérrez, responsable de Cabañas Fortín Quieto, Estancias Fortín Quieto, que hemos compartido lo que es esta fiesta de la ganadería de la raza Limangu y Angus en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, como siempre, por Campo y el programa agropecuario de la Cuenca del Salado. Agradecer especialmente a Julio, a su familia, a todo el equipo de Fortín Quieto, que la verdad que el remate ha sido espectacular. La calidad de la hacienda, todo, las manos, se vio reflejado en eso, en los precios, en la agilidad del remate, así que muy contento. Joaquín, realmente qué desafío para Jauregui Lorda. Sí, un desafío muy agradable, muy lindo, pero bueno, creo que estuvimos un poquito a la altura, creo que el remate salió bien. Julio creo que está conforme, el equipo de Fortín Quieto está conforme.
creo que salió un lindo remate, así que bien, bien. Y también para destacar el equipo de Jauregui Lorda, que estuvo a la altura de la circunstancia, con los conectados en la transmisión streaming y por supuesto con las manos que se levantaron acá. Sí, muchas manos, mucha agilidad del remate, todo. Felicitar al equipo de Jauregui Lorda también, como decía, especialmente a Dalmiro, que ha trabajado mucho para este remate. Así que re contento, muy bien. Joaquín, gracias por tus palabras, buen fin de año y nos vemos si os quiere en el 2024. Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos siempre y sí, feliz 2024 para todos, gracias. Aquí me decía Mariano que vos sos del Pincha, ¿qué trabajo han hecho con las camisetas de Tevez, la de Boca y la de Independiente? Sí, lo dejé a Mariano que haga el trabajo. Y él es gallina, pero bueno. Defendió bien la de Boca. Sí, la vendió bien. La defendió bien, un palito y medio. La defendió bien, la verdad que bien, bien. Contanos el remate en sí, ¿cómo lo viviste? Muy lindo, todo un espectáculo. Montado un show que realmente pocas veces, la verdad nunca estuve en un espectáculo así. Ya vimos de entrada la batucada, todos los anuncios. Y bueno, después comenzamos el remate con mucha agilidad, muy ágil, muy buenos valores, mucho interés por la hacienda, muy buena la hacienda, hay que decir, muy buena genética, muy buena clase, calidad, y tenía una carga genética extraordinaria. Eso ayudó y bueno, facilitó la labor nuestra. Y además para destacar la firma Jauregui Lorda allá en esta zona de la provincia de Buenos Aires, con este remate haciendo pie firme. Sí, sí, si Dios quiere, bueno, a seguir trabajando, a seguir sumando clientes y bueno, y a seguir con los remates. Ya ahora, dentro de pocas horas, tenemos otro remate muy grande en Bransen, ya hay 3.000 cabezas de invernada, un remate físico. Así que bueno, a seguir para terminar el día 20 con los remates del año. Atilio, gracias como siempre por tu palabra, por tu gentileza, por el buen trabajo que haces siempre con el martillo, que es un placer poder apreciar el remate porque es ágil, como lo decís vos, es llevadero y por supuesto los compradores saben lo que están comprando y saben por qué le pedís un pesito más. Pero bueno, te deseamos un muy buen cierre de año y un feliz 2024 y nos vemos si os quiere al inicio. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al camarógrafo, a vos, por promocionar tanto nuestros remates y bueno, y promocionar la ganadería, que yo creo que el futuro del país. Gracias, Tilio. Gracias a vos. Bien, continuamos con más protagonistas. Bueno, Marielito Villalba, se acaba de finalizar un remate fantástico aquí en Cabañas y por supuesto Fortín Quieto en Lincoln. Sí, la verdad, debutando acá en la zona, la verdad que muy bueno el remate, muy lindo, mucha gente, el marco hermoso, la verdad que la fiesta que armó Julio con todo su equipo, la verdad que es para felicitarlo porque pocas veces se ven estos eventos, un remate nocturno, en el marco, en su festejo, la realidad, que también mete un remate para vender su hacienda, la verdad que increíble todo. Y además es un desafío para ustedes. Sí, totalmente, una zona que recién ahora estamos conociendo, de a poco nos estamos metiendo, ahora 3-4 meses pusimos dos representantes, así que bueno, de a poco, haciendo los primeros pasos, así que vamos conociendo gente. Mariano, gracias por tu palabra, felicitaciones por el buen trabajo que has hecho en el martillo como es habitual, con la venta también de las camisetas de fútbol para la fundación, así que nos encontramos si os quiere en el inicio del 2024. Bueno, muchísimas gracias y bueno, yo calculo que ya no tenemos más remate, así que bueno, gran saludo para ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos todo el año, que termine bien el año y que tengan un 2024 excepcional. La palabra del Pincha es Mariano Villalba. No, de River, Pincha de qué. Ah, el Pincha es Atilio, bueno, entonces el hombre de River, porque estaban ahí con la camiseta, quién era del Pincha y quién no. Decíamos Mariano Villalba, el martillo de Jauregui Lorda, gracias. Mariano. Muchas gracias. Por Campo y el programa agropecuario de la Cuenca del Salado. Sí, muy contento, se vendió todo, así que es como el postre, digamos, de la fiesta, porque es lo que queríamos. Y también la donación de las dos camisetas. Para la fundación. Sí, para una fundación, así que... Muy importante. Sí, muy importante, muy importante. Siempre se dona todo, o sea, siempre las entradas son a beneficio. Pero bueno, ahora se dio esto y se lo hicimos para la Fundación Tevez. María, gracias por sus palabras, gracias por permitirnos compartir esta gran fiesta de Fortín Quieto. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hicieron buen precio la hacienda, muy contento, visitándola a Julio acá, un amigo. Y siendo nada, partícipe también. Partícipe en el proyecto de Julio, esta nueva etapa de Julio en la parte cabañera, salió con estos remates online que están buenos. Yo traje un poco de hacienda allá de Lobo. Contento, sí, sí. Hicimos buen número. Sí, sí. Felices, pero bueno, un poco más acompañarlo a Julio que esté en este proyecto. Y bueno, la verdad, contento. Feliz. Feliz. Feliz por Julio, por este nuevo, en esta nueva metodología de todo el remate 100% online.
Y a nosotros nos fue bien personalmente. Poli, y con la genética de Fortín Quieto en la zona de la Cuenca del Salado. Espectacular, sí. Re contento. La verdad que los terneros, una aparición buena. Los terneros salen bien, no tenemos problema de aparición. Muy buena genética. Muy buena genética, en todo sentido. Poli, gracias por tu palabra. Buen fin de año. Gracias. Nos vemos, si os quieren, en el 2024. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias. La palabra de Poli Zamudio, también, que trajo su hacienda aquí, Limangu y Angus, en lo que es este remate de fin de año de Fortín Quieto, cabaña en Lincoln, esta cabaña fantástica, donde hoy estamos compartiendo el cierre de año con el martillo de Jauregui Lorda. Bien, continuando con más protagonistas, seguimos visitando las mesas de este remate anual. Estamos con Quique Oz. Hola, Quique, ¿cómo andás? Y como siempre, felicitaciones por el trabajo de Dalmiro y el tuyo. Bueno, gracias a vos, che, y a todo el equipo, a toda la audiencia. Y la verdad que hemos pasado una noche linda, ¿no? Muy linda. Y lindos precios y muy buenos animales. Lindos precios, muy buena genética, muy buenos animales. Se portó bien la demanda, ¿no? Creo que hubo... buenos promedios. Sí, sí. Así que bueno, seguimos ahora, como esperemos ahora cómo empieza el nuevo gobierno con las nuevas medidas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo tengo mucha fe y mucha esperanza. Estoy muy ilusionado. Quique, realmente importante lo de Jauregui Lorda acá ya presente en Lincoln, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, con un trabajo impecable, tanto el tuyo como el de la cabaña, como el de la firma Jauregui Lorda y tu hijo con Dalmiro, que han hecho un trabajo fantástico. La firma Jauregui Lorda, bueno, una firma de 76 años, que la verdad que ha desembarcado en Lincoln y la región, y creo que es un puntapié inicial el remate de esta noche, ¿no? Creo que va a ser promisorio para todos, ¿no? Para una importante, con tanto prestigio, una firma con tanto prestigio, que pueda también tener sus clientes aquí y desarrollar su actividad acá. Quique, como siempre, gracias por tu palabra, gracias por acompañarnos, gracias por habernos permitido acompañar a Fortín Quieto en el día de hoy, y esperemos en lo sucesivo con Campo Hoy, y por supuesto acompañándote en lo que es la comunicación y la difusión agropecuaria. Gracias a ustedes, son amigos, así que muchos años hace que nos conocemos, sé del trabajo, del profesionalismo, de la pasión que tenés por esto, por los fierros, así que gracias al camarógrafo, no me salió el nombre. Hernán, por este momento, y un gran saludo para todos. Y bueno, esperemos vernos este año que entra en nuevos remates. Seguro, seguro. Gracias. La palabra de Quique Oz, otro de los responsables, ¿no?, de que esto sea el gran éxito de esta fiesta anual de cabaña y estancia Fortín Quieto en Lincoln, de la mano de la firma Jauregui Lorda. Como siempre, por Campo y el programa agropecuario de la Cuenca del Salado. La gente de campo está contenta. El remate de hoy de Julio, que es un amigo, fue un éxito. Sí. Espero que le hayan pasado todos muy bien y muy contento de recibirlos a ustedes acá. Y Hugo, cuéntenos un poquito, ¿va a volver al automovilismo? ¿No va a volver? ¿Cómo? No, yo tengo 74 años, el paso del tiempo es algo irreversible. Me ha ido muy bien, estoy muy contento, y hay un dicho que segundas partes nunca fueron buenas. Y te digo la pura verdad, en esto hay que tomar las decisiones con la cabeza y no con el corazón. Hemos ganado
45 carreras, en TC, dos campeonatos, cinco subcampeonatos. Y no es decir, no, como dice un dicho, cuando sos papa no querés ser cura. Es cierto eso, ¿eh? Sí, es cierto. Así que no, está todo muy bien, ahora estamos disfrutando de la vida, de los nietos y cuidándonos porque realmente estamos en una edad que hay que cuidarse si uno quiere vivir muchos años. Hugo, realmente le agradecemos como siempre su bonomía para charlar con nosotros, para recibirnos aquí en Lincoln, en su Lincoln natal y poder también, por supuesto, recordar esos momentos de automovilismo donde el Lincoln Sport Group era realmente sinónimo de prestigio, de contundencia, de algún proyecto por ahí que no se pudo lograr a nivel internacional, pero que siempre apostando al deporte motor y a proyectar a la Argentina. Sí, por lo menos lo intentamos. Fuimos mucho tiempo con Julio socios más allá de amigos y hoy mantenemos esa amistad y seguimos disfrutando de todos los momentos que no son pocos y cada vez nos queda menos. Me dijo Julio, estábamos en Brands y me dice, lo vas a encontrar a Hugo Cuervo y te va a dar una nota, así que bueno, sí. Gracias por la nota, Hugo. No, al contrario, saludo a toda la gente de Lobos, de Brands, donde es una zona muy tuerca. Y tengo bastantes simpatizantes y amigos y que nos vemos en cualquier momento y lo espero volver por Lincoln a ver pronto. Sí, por supuesto, vamos a estar acompañando a Fortín Quieto, si Dios quiere, de ahora en más, de la mano de Julio, de la mano suya y de la mano de toda la gente de Lincoln que nos ha recibido también y por supuesto a desarrollar el 2024 para la ganadería argentina. Con todo gusto, gracias por ahora, gracias. Y un buen regreso y cuídense. Gracias, la palabra de Hugo Cuervo, el escribano de Lincoln, un hombre ligado al automovilismo, ligado a la genética de Cabaña y Estancia Fortín Quieto y por supuesto, como siempre, por Campo y el programa agropecuario de la Cuenca del Salado. Ahí está compartiendo, ahí le vamos a mostrar la costilla con todos sus amigos, con todos los conocidos de Lincoln. Bien, continuamos con más protagonistas, estamos con Federico Bertoldo. Bueno, Federico, me imagino qué alegría, qué satisfacción, un remate impecable, buena convocatoria de compradores y de público y por supuesto la cabaña y estancia Fortín Quieto una vez más marcando y haciendo punta en la provincia de Buenos Aires. Felicitaciones. Bueno, desde ya muchas gracias y la verdad una jornada excepcional. Los valores volaron por los aires, estamos muy contentos, bueno, sí, sobre todo teniendo en cuenta contexto, país, clima y demás. Así que no, la verdad que fue muy, muy bueno. Una nueva experiencia, primer remate por la noche y bueno, este es el primero de tres que solemos tener por el año. Esperemos que se siga repitiendo, la verdad que muy, muy contentos. Realmente una apuesta importante lo que ha hecho Fortín Quieto de hacer un remate nocturno y también con un espectáculo musical, con un sinnúmero de aditamentos diferentes a lo que es un clásico remate anual. Sí, se nos brindó la oportunidad de tenerlo a fin de año y bueno, cerrar, invitando a clientes, amigos, proveedores a que bueno que nos acompañen, si hicimos un cierre por este año que fue bastante complicado. Pero bueno, con ganas de seguir y avanzar a fondo. Federico, y también importante la colaboración de los clientes cuando se sortearon las dos camisetas, la de Tevez, tanto de Independiente como la de Boca firmada por él para la fundación de Carlitos Tevez. Sí, nosotros siempre estamos ligados a acompañar a alguna entidad, con el de Angus hacemos para la cooperativa de Lincoln, después una salita de Pasteur en el de Limangus, y bueno, en esto nos acompañó Carlitos con la fundación, nos cedió las camisetas y la verdad que fue un récord para ellos, creo que alcanzaron, no sé si sobrepasaron los 4 millones de pesos, sí. No, así que espectacular lo que se llevan mucha ayuda, que les viene bien realmente. Federico, como siempre, gracias por tus palabras, gracias por permitirnos compartir esta fiesta anual de Cabaña y Estancias Fortín Quieto aquí en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, y que tengas un feliz fin de año y nos reencontraremos, si Dios quiere, al principio del 2024. Obviamente vamos a estar en el 2024 y les agradecemos a ustedes por acompañarnos y venir en esta jornada. Gracias. No, por nada, gracias a ustedes. La palabra, Federico Bertoldo, responsable de la organización de este gran evento de remate anual de Cabaña y Estancias Fortín Quieto desde Lincoln, la provincia de Buenos Aires, República Argentina, como siempre, por Campo y el programa agropecuario de la Cuenca del Salado. Bien, continuamos con más protagonistas. Dalmiro Oz, felicitaciones por el excelente trabajo realizado aquí en Lincoln. Fue un remate fantástico de la mano de Jauregui Lorda y contanos las vivencias y cómo lo desarrollaste siendo tan joven y poniéndote al hombro esta organización de este remate anual de Fortín Quieto. Bueno, muchas gracias por la nota y sí, la verdad que sí, fue un desafío enorme. A principio de este año, cuando Joaquín dijo, le tiré la idea de hacer este remate,
fue medio sorprendente para todos, con lo que conlleva hoy un remate de cabaña, que no es nada fácil organizarlo y llevarlo adelante. Pero bueno, creo que con esfuerzo y dedicación todo sale, y con ayuda del equipo, de nuestros clientes y el equipo de Jauregui Lorda, realmente esto pudo ser posible. Hoy tuvimos un muy buen remate, un buen inicio de lo que es la noche de gala fortinera. Y bueno, que se vengan muchas noches más de gala fortinera, así podemos celebrar todos juntos. Y además, para destacar, nos decía Julio que en el 2024 ya hay dos remates más anuales de Fortín Quieto, y después obviamente el cierre anual, que serían tres para el 2024 como mínimo. Así es, así es. La cabaña, bueno, se prepara para su remate, que tiene que ver con sus reproductores Angus y Limangus, y hace el cierre de gala con lo que sería Jauregui Lorda, y poniendo un poquito lo que es la aparición otoño de la cabaña. Así que bueno, contentos y mirando hacia el año que viene, y muy contentos y agradecidos con nuestros clientes y también con nuestros colegas, ¿no? Y también para destacar el espaldarazo de Joaquín Jauregui Lorda, como de Julio Gutiérrez, cuando han hecho público este esfuerzo que has hecho vos con tu juventud, con tus ganas, con tu pasión por la ganadería y por el trabajo de campo para este logro, porque también obviamente, si bien hay un equipo por detrás, tiene que haber alguien que lo motorice, que lo empuje, que se haga cargo, y eso lo hiciste vos, así que felicitaciones, y me imagino el espaldarazo haber escuchado las felicitaciones de los responsables de la firma y de la cabaña. Sí, es que en verdad no creo que lo haya hecho yo, esto lo hicimos todo, esto es un equipo, y bueno, el respaldo de como es Joaquín, como es Julio también, que por ahí no te ponen presión y te apoyan y a seguir adelante y a seguir apostando en esto, realmente te impulsa a querer mejorar y bueno, y tener nuevos objetivos y nuevos horizontes, ¿no? Dalmiro, gracias por tus palabras, felicitaciones una vez más por este excelente trabajo que has hecho en Fortín Quieto para Jauregui Lorda, y por supuesto nos reencontraremos, si os quiere, al principio del 2024 con mucho más trabajo en cuanto a los remates de Jauregui Lorda y el tuyo en cuanto a lo que va a ser la apertura de esta nueva plaza de Lincoln para la firma. No, por favor, muchas gracias a vos y a toda tu audiencia, realmente estamos muy contentos y muy apoyados también por ustedes, los medios, así que gracias. La palabra de Dalmiro, uno de los responsables de la firma Jauregui Lorda, de este éxito del remate de cabaña Fortín Quieto y Estancia Fortín Quieto desde Lincoln en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Como siempre, para todo el país, para todo el mundo, por la plataforma streaming de FED Producciones, Campo y el programa agropecuario de la Cuenca del Salado.
Finalizamos un nuevo episodio de Campo Hoy, el programa agropecuario de la Cuenca del Salado. En este episodio estuvimos desde Lincoln, provincia de Buenos Aires, República Argentina, viviendo esta noche maravillosa que fue la gala fortinera de Estancias y Cabaña Fortín Quieto. En este remate hubo más de 1000 vacunos con genética Fortín Quieto y fueron rematados por la firma Jauregui Lorda. Ahora sí, los despido. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros y nos vemos la próxima.